Aquí oficial 11653. Oficial 11653. Informa de accidente automovilístico. Sedán reciente, se dirigía al sur. Ubicación. A unos 9 kilómetros de la carretera a Crankston. El letrero más cercano dice 115. Parece que recibió un fuerte golpe por detrás. Estoy viendo que está bastante dañado por la parte posterior izquierda. No hay otro vehículo. Debieron golpearlo y huir. ¿Cuántos heridos? Estoy verificándolo. Aquí no hay nadie. Te fracturaste costillas. Has estado aquí varias horas, la mayoría inconsciente. ¿Dónde estoy? ¿En dónde está mi hijo? Tranquilízate. Solo necesito que me digas algo. ¿Dónde ibas a ver a tu esposo el miércoles? Nadie te oirá con el ruido de afuera. Y aunque te oyeran, trabajan para mí. Reforzamos el vidrio, es irrompible. Te quitamos los zapatos y tus joyas para tu protección. Menos la sortija, porque el dedo estaba muy inflamado. Jamie, sé que te duele. Te dimos morfina por tus costillas. En un momento, no sentirás nada. ¿Quién eres? Si en verdad no sabes, será más seguro que no te lo diga.
¿Dónde ibas a ver a tu esposo el miércoles? ¿Recuerdas la ducha? ¿Vas a ver a Kevin el miércoles? El aeropuerto. Nos golpearon. Viste que te seguíamos. Quisiste evadirnos. ¿Tenías número de vuelo? Hablaremos mañana. No. No te puedes mover. Ahora no puedes hablar. Si cooperas mañana, te diré dónde está Michael. Qué linda sortija. Conozco al afortunado. No. No hagas tonterías. O la comida será lo que menos te importe. Si te das sed, atrás de ti hay una tubería que gotea. Ayuda a mi jefe mañana y tendrás más que fotografías. Son el último recurso. Interrogamos al socio de Taylor. Lo doblegaremos. Los suizos llegan en 2 semanas. Aún hay tiempo. Paco, nos cubrimos el rostro. ¿Recibiste las fotografías? Ya se estabilizó. Le dimos insulina.
¿Cómo sé que está vivo? Jamie, responde a mis preguntas y te prometo que tú y Michael se irán de aquí. Quiero ver a mi hijo. Cuando hables. Ahora. Te podrías ir a casa en 10 minutos. Solo quiero saber dónde iban a ver a Kevin el miércoles. Ya te lo dije. No lo sé. ¿Qué haces? ¿A qué ibas al aeropuerto? A recoger a Kevin, que venía de Detroit. Por favor, basta. Te diré lo que quieras. ¿No tienes idea de por qué estás aquí? Te lo dije. No lo sé. ¿Qué quieren de mi esposo? Jamie, te será muy difícil de creer. Si quieres salir de aquí, mejor escucha. Tu esposo nos debe dinero. ¿Le van a pedir rescate a mi esposo? Si quieren dinero, no tenemos. ¿Por qué crees que tengo un auto de hace 10 años? Kevin no es quien crees. Nunca fue a Detroit. ¿De qué estás hablando? Trabaja con nosotros. No sé quién eres, pero estás equivocado. Llevo 6 años casada con Kevin. Tenemos un restaurante. Nos dieron una tercera hipoteca para pagar. Yo llevo los libros. Yo veo todo. Cometiste un error. Entiende que es imposible. Kevin Taylor nació el 1 de diciembre del 73. Padres, Vera y Arthur. Dirección, 263 calle Heater, Filadelfia. Tiene un pésimo restaurante italiano en Maine. Está en números rojos. Le dio a su diabético hijo Michael un perro de cumpleaños. 2 veces a la semana hace el amor. ¿Te suena a tu esposo? Hace 2 días, un importante producto se negoció en su restaurante. ¿Qué producto? Heroína. 9 meses reuniéndola para un buen comprador. El trato lo negoció mi jefe. Había dinero de otros 3 afiliados. Cada uno envió un hombre al trato. Kevin era el nuestro. Encontramos a los otros con un tiro en la cabeza en el sótano de Kevin. Y la cuenta estaba vacía. Sabemos que Kevin transfirió el dinero a alguna reserva temporal. Y que tiene un socio entre los afiliados. Atrapamos al socio antes de la transferencia. No puede salir del país hasta mover el dinero sin dejar rastro. ¿Cuánto crees que sacó? 40 millones. Quiero la cuenta, Jamie. ¿Eres casado? No. Sí.
Si lo fueras, ¿qué sentirías si un demente secuestrara a tu esposa e hijo? Te veré mañana. Gracias. Espera. Necesito ropa limpia. ¿Te ensuciaste? Me lastimaste, no pude evitarlo. Date una ducha, te traerán ropa limpia. Así que eres la mujer de Taylor. Volveré cuando termines. Thank you.
haces? Nada. Vete de aquí. ¿Terminaste? Sí. Vístete. No quiero tener problemas con él. Me llamo Jamie Taylor. Estoy en las empresas Grift. Me tienen encerrada. Y a mi hijo. Ayúdenos. ¿Cómoda? Recuerda eso antes de pensar en escapar. La cinta no se grabó aquí. Nunca dije eso. Se oye un ladrido al fondo. ¿Crees que soy estúpida? Segundo lugar de una prestigiada universidad de ciencias de la computación. De haber estudiado una maestría, tal vez ya tendrías una compañía propia. Pero decidiste casarte joven, embarazarte, administrar un negocio pequeño, ¿te creo estúpida? No. Tal vez leal, arrepentida o culpable. ¿De dónde sacaste la cinta? Dime. ¿Qué cinta, Jamie? ¿Está? ¿O esta? Iré en la noche a entrevistar a un chef. ¿Ah, sí? ¿Qué cocina? Lo que tú quieras. Tu casa se intervino. Escuchamos a Michael ensayar su obra, a Kevin quejándose de sus deudas, a ti cuando hablas, pagas cuentas. Has estado escuchándonos. Y a todos los empleados de mi jefe. Para que no digan nada que los federales rastreen. ¿Desde hace cuánto? ¿Lo quieres saber? Ha surgido algo. Mi jefe Falco tiene en 15 días una cita con el banquero de una institución suiza. El banquero viene una vez al año y es el único que puede transferir los 40 millones sin dejar rastro. Su institución tiene nuestra cuenta allá y nos informó que podrían estar vigilándonos. Mi jefe quiere que se regrese en cuanto pueda para proteger nuestras inversiones. ¿Por qué me dices esto a mí? Si los 40 millones no están para cuando llegue, no se enviarán y habrá que olvidarlos. Dentro de 15 ya no va a venir. Estará aquí en 12 horas. Ya te dije que yo no sé nada. ¿Podrías saber más de lo que crees? Kevin sabía que lo oía. Es parte del trabajo. Cuando hablábamos era en clave. Lugar de entrega era casa de mamá o restaurante. Si no podía, decía, Michael se enfermó. Jamás consideré que pudiera usar una clave diferente con alguien más. ¿Conoces tu vida con él? Citas, horas, compromisos.
Escucha las cintas. Si te suena algo extraño, inconsistente, avísame. ¿Por qué crees que hablaba de eso en la casa? Sabía que no sospecharíamos de él hablando de ahí. Debemos explorar cada posibilidad. Encuentra el dinero y tú y Michael se irán. Así de fácil. Después de lo que me has dicho. Jamie entiende algo. Es mi deber ser discreto. Cada nombre que uso o detalle que doy y todo lo que deje ver es para protegerte. No oirás nada que yo no quiera. Nos habremos ido antes de que puedan encontrarnos. Estás pidiéndome que asesine a mi esposo. Aunque no lo creas, es la vida de él o de Michael. Ni siquiera sé si Michael aún está vivo. Ray, trae al niño. Vas a salvarlo o matarás a tu hijo. Es lo mejor que lo verás. Voy a matarte. Levántala. ¿Qué harás, qué? ¿Vas a matarme? No. ¿Eh? ¿Qué harás, Jamie? Voy a ayudarte. Voy a ayudarte. No le hagan daño. Llévatelo. Estas cintas son más importantes que lo que respiras. Son lo único que los mantiene con vida. Cuando el teléfono suene dos veces, olvida eso. Así nos poníamos en contacto. Entiendo. Ahí no pierdas tiempo. Tienes que descifrar cómo hablaba con el otro socio. Y aquí viene el monstruo de las profundidades. A las 3 mañana. Tienes 12 horas. Ah, y Jamie. Estás vigilada. Te vemos de todos los lados de la bodega. 12 horas, Jamie. ¿Estarán bien ahora que me vaya a Detroit? ¿Qué podría pasar? ¿Te hablo en la noche? De acuerdo. Bien. Oye, ¿un abrazo? ¿Un beso? ¡Ah, eso! Bien, campeón. Señor Hayden, Ray le tiró unos dientes. No fue buena semana. Su socio tiene los 40 millones que le robaron a Falco. ¿Y usted está aquí? Dígame dónde está el dinero y podrá conservar su mandíbula. Conozco a la gente de Falco.
Nunca oí su voz. ¿Por qué no se descubre para que vea su rostro? Heider, si ve mi rostro, será lo último que vea. Alec, he oído de usted. Escuche. No sé dónde está Taylor. ¡No lo sé! Está bien, señor Heider. Rey le ayudará a recordar. ¿Qué hiciste ayer en la escuela? Ortografía. ¿Qué te pasa? Que no soy muy bueno. Mickey, sé que eres un niño listo. Canta mi canción favorita, la que inventaste en preescolar. 2, 3, tú y yo tienen 4 y 5, 29, 66. ¿Tienen algo que ver con nosotros tres? Estupendo. Tu mamá y yo queremos darte un perro de cumpleaños, pero sin promesas. ¿Ya está arrugado? ¿Cómo uva pasa? ¡Yo no soy eso! Eres una deliciosa uva pasa. Te amo. Llegó el contrato del restaurante. El alquiler subirá a 8,000. ¡Ay, cielos! Les voy a hablar. Es tu descanso. Habla el lunes. Tardaré 5 Habla minutos. Habla el lunes. Alec, lo juro. Es la verdad. Íbamos a vernos ahí para transferir el dinero. Rey, vigílalo. Lo desea todo. ¿Y la esposa de Taylor? Ve que sigue trabajando en las cintas. Hay que sacarle la información a uno de los dos. Y Rey, no te le acerques. Entendido. Papi, ayúdame a construir la casa. Lo iré a acostar. Gracias, amor. ¿Trajiste todo? Sí, solo faltan servilletas. Yo voy a traerlas. ¡No, mami! ¡No me hagas justicias! ¿Sí? Pues tu mamá no se la creyó. No. Estoy asustada. ¿Recuerdas cuando papá te vio y se estaba poniendo verde? Sí. Creo que es todo por hoy. Por favor. Sí, pero antes... ¡Au! No. Es grandioso. ¿Me lo das? Sí, solo por eso te haré cosquillas. ¡Por favor, mami! Te amo, Jamie. Y yo a ti. Necesitas. Tienes el nivel de azúcar bajo. Bien, eso es. Muy bien. Todo va a estar bien. Reid. Vi cómo veías a la esposa de Taylor en las cámaras. Se supone que debo vigilarla. No era eso lo que hacías. ¿Qué te pasa? Tú no eres así. Ni siquiera es tu tipo. Cállate. Si Alex se entera... ¿Quién se lo dirá? ¿Sabes por lo que ha pasado? Lo que menos necesita es recordar lo de su esposa e hijo. Deja de ver así a la esposa de Taylor. Falco quiere a Alec entero para recuperar su dinero. Si no lo recuperamos en 9 horas, estamos muertos. ¡Rayos! Sé que tú tienes familia. Basta. Yo también tengo familia.
Tengo esposa e hijos. Suéltalo. Por favor, no me quites a mi familia. Mírame bien. Rayos. Reacción a la insulina. Hay que actualizarle el brazalete. No quisiera que alguien lo pasara por alto y cometiera un error. ¿Hubo algo? Aún no. ¿Qué hay del perro? El labrador del vecino tuvo cachorros. Son perros niñeros. Les enseñan a ser leales y responsables. No se oye bien. ¿Tuvo otra reacción a la insulina? ¿No oyes? Hay que actualizar el brazalete. No lo noté. No quisiera que alguien lo pasara por alto y cometiera un error. ¿Aún te duele? Un poco. No tienes idea de qué clase de gente son. Y ya te dije que te estamos vigilando. Lo siento. Tenemos 9 horas. Y creo que todavía no me crees. Kevin no es un inocente comerciante. Mata personas. ¿Sabes por qué no lo sabías? Las familias son parte del trabajo. Son el frente para el mundo exterior. Somos esposos y padres. Decimos mentiras y Kevin es el mejor. Éramos amigos. Desde antes de Michael. Confiaba en él. Esto se grabó en tu aniversario. Lamento molestarte. Vivo en la esquina. El cartero dejó un paquete tuyo en mi casa. Entrega inmediata, ¿eh? ¿Qué grado? ¿Conoces nuestra casa? Sé dónde dormía Michael. ¡Maldición! Ojalá que Kevin se haya quitado la sangre de sus manos antes de tocarte. Lo único real que tienes está aquí al lado. Tú puedes salvarlo. Las heridas de Michael son por accidente. No lo tocamos. ¿Dónde fuiste hoy? Fui a la vinatería de Hall por un cabernet. ¿Me estás helando? Debería. Tal vez. Tal vez deberías. ¿Qué es? 21 de julio.
¿Crees que olvidé nuestro aniversario? Dijiste que no íbamos a gastar en nada. ¡Qué lindo! ¿Trabajas tanto? ¿Te encargas de pagar? ¿Cuidas a Michael? Yo me encargo de esto. Es precioso. No he visto nada más bello. Mike, no toques el silbato. ¿Por qué no sirve? Porque es para perros, la gente no los escucha. Le traje otro brazalete. Necesito que veas esas facturas. Dos, tres, tú y yo. Tienen cuatro y cinco. 60 personas. Aquí está la receta. David, tienes que saber hacer crepas. Son 60 personas. Aquí está la receta. David, tienes que saber hacer crepas. Son 60 personas. Aquí está la receta. El silbato. ¡Hey! ¡Encontré algo! ¿Qué es? David, tienes que saber hacer crepas. Son 60 personas. Aquí está la receta. Puede no ser. Les dice algo con el silbato del perro. Busca otra. ¿Por qué? Si es una señal, hay que compararla con otra. No puedo descifrarla sin un patrón. Busca otra y te traeré a Michael. Es el novato, oyó los fuegos artificiales. Quédate con ella. Sí, jefe. ¿Puedo ayudarle, oficial? ¿Puedo pasar? ¿Le ofrezco algo? ¿Café o té? No, gracias. Me avisaron de ruidos en el muelle, ¿lo soy yo? ¿Esta semana? Diario. Son los chicos que encienden petardos. ¿Vio sus rostros? Le di su descripción a alguien que vino hace unos días. Blancos, jóvenes, dos chicos con patineta. ¿Qué guardan aquí? No mucho. Acabamos de alquilarla. Vamos a almacenar papel, bolígrafos, archiveros. Tenemos otra, nos estamos mudando. ¿Podría echar un vistazo? ¿Por qué? Está grande, por si acaso se metieron los chicos. ¡Oh, rayos! Yo le aseguro. Y a este lugar no ha podido entrar nadie. Vamos. Si veo algo, le hablaré. Mire, no quiero ser grosero, pero cené comida china y se me alborotó el estómago. Si quiere volver mañana, le diré a mi jefe. No es necesario. Háblenos si los ve. Claro. Qué lista.
Hasta luego. Cuídese. Chase, el interruptor. Te hablaré de supervivencia. Hace 30 años, el padre de Falco tenía un negocio en un pueblo de Grecia. Un buen hombre. Un hombre noble y muy leal. Nadie lo tocaba. Un día, un miserable entró a su casa. Robó algunas cosas e incendió la casa. Su padre, su madre, su hermano murieron quemados. Falco salió con vida. Vivió en callejones, robando a la gente. Se dedicó a rastrear al miserable que asesinó a su familia y lo degolló con una navaja. Falco tenía 12 años. Te lo digo porque no conozco a nadie con tal instinto de supervivencia. Nunca he visto el miedo en sus ojos. No creo que haya vuelto a sentirlo desde ese día. Espero que tengas un mejor instinto para Michael del que tienes para ti. Esto es entre tú y yo. Lo llevas a hospitales. Lo ha salvado equilibrando el azúcar en su sangre. ¿Sabes que es peligroso que tenga demasiada glucosa? Esta es media dosis de insulina. Le metabolizará el azúcar en las siguientes 3 horas. Pero esta dosis podría matarlo. ¡Eres un cretino, maldito! En 2 minutos tendrá un shock insulínico. En 3 morirá. ¿Dónde está el dinero y le inyectaré glucosa? Ya te dije lo de las cintas, lo del silbato del perro. Yo dije que el tiempo corre. ¿De acuerdo? En el muelle 5. Tiren el cuerpo. Hay una caja de seguridad. Kevin la abrió hace 3 años. Sí, tiene otra cuenta. ¿Dónde? Trenton. Banco Dylan's. Farmery Main, número 635. Está a 1 hora. ¿Ves qué sencillo? No lo dejen ahí. Hay que vigilarle el azúcar. Se irán 2 horas. Si te equivocaste de dosis, se podría morir. Debiste pensarlo antes.
Alguien debe cuidarlo. Sí, si me lo traes, haré lo que quieras. Moriría y no lo vales. ¿Seguro? Sé que me observas. No tienes idea de lo que hago. Ruega porque encuentren algo. Reid. Reid. ¡Maldición! Proyecto Cody. Un compañero para ejecutar. 4 millones enviados del Banco Bromwell. Proyecto Cody satisfecho. En el envío grande. 40 millones. Programar entrega. Una copa de brandy, azúcar, 2 cucharaditas. Programar. Entrega por Falco. Febrero 17. Falta código. Tienes que conseguirlo. Está bien, está bien. Después de entrega, veré en Motel Beckett. Después de entrega, veré en Motel Beckett. Ya no me responde. Ábrela. ¿Niño? ¡Ábrela! ¿Qué le pasa? Sostén su brazo. ¡Sostén su brazo! Vamos, amor. Bebé. Mami. Sí. Me quiero ir a casa. Seguro. Dúchate. Vuelvo en 10 minutos. ¿Qué hay de la cámara? No hay quien la vea.
¿Estás lista? Sí. No luces bien. Me siento bien. Si intentas algo, te corto la garganta. Estoy bien. Quítate. No hay problema. Abre la puerta. Dispárame. Me la debes. No mires. Ponlo en el baño. Moja el pasillo. ¿Las grabaciones? Te alimenté. Cuidé de Michael. La caja de seguridad no existe. Tenía que inventar algo. Motel Beckett. Ahí iba a ver a Heider después del pedido. Heider nos dijo eso. Esperaba que mintiera. Significaría que tú encontrarías algo en las cintas. Kevin lo engañó también. Las cintas no sirven. No hay tal codificación. Falcon sospechaba de Kevin desde antes. Me lo encargó. Yo no lo creí. Yo me equivoqué. Déjanos ir. Y huye. Te conoció y dijo que eras perfecta. Esposa perfecta. Frente perfecto. Que eras leal. No te merecía. Dime, tu esposa. Querría que hicieras esto. No está aquí. Mi hermana se llama Megan, es madrina de Michael. ¿Sabes dónde vive? Llévalo con ella. Por favor. Llamó uno de los chicos. Taylor se comunicó. ¿Tiene el número de cuenta? Taylor se asustó. Trata de mover el dinero.
No puede salvarlo, pero sí oír su voz. Me gustó jugar con Java. Tu mamá y yo queremos darte un perro de cumpleaños, pero sin promesas. ¿Y el brazalete de Michael? Ya lo tiré. Hay que actualizarle el brazalete. No quisiera que alguien lo pasara por alto y cometiera un error. ¿Estarán bien ahora que me vaya? ¿Qué podría pasarnos? Creo saber dónde está el número. El brazalete de Michael. Sé que moriré. Te ayudaré con el dinero si lo liberas. Dame tu palabra. La tienes. La computadora tiene un programa que recuerda 60 días de sitios a los que entramos. La banda siempre está conectada a menos que la apagues. No. Si Kevin entra a un número de cuenta desde aquí, puedo encontrarla. Ahí. Rayos. En 7 minutos el servidor se apagará. Podremos sacar el dinero hasta dentro de 12 horas. Deprisa. Falco llega en 2 horas. Inviértelo. Cambió el brazalete antes de irse. Este número ya no sirve. Un momento. Las compañías tienen registros. Hola, quiero un número de registro. Michael Taylor. Soy su padre. Seguro Social 49300354. Apellido de su madre, Brown. ¿Solo ese tiene? 6683-8909-8689-0874. Sí, gracias. Resulta. La clave. ¿Será Michael? El restaurante. Nos queda un intento. ¿Será numérica? Mickey, sé que eres un niño listo. Canta mi canción. 2, 3, tú y yo. Tienen 4 y 5. 29, 66. ¿Tienen algo que ver con nosotros tres? 2, 3, 4, 5, 29, 66. Por favor. Hay 44 millones. ¿44? Qué raro. Vacíala. La abrió cuando nos casamos. Y a mi nombre. Quiero que lo mates. No hay problema. ¿A qué cuenta? Transway Securities. Cuenta 6509284A. Clave 54530890. Llegó un blanco y negro. No se puede. ¿Por qué? Es de alta seguridad. No transfiere un número de cuenta que no reconoce. Tu cuenta debe autorizar la de él. Tu nombre de usuario y clave. ¿Lo quieres o no? Alec. Cierra el baño, cubre al niño y tráelo aquí. Debajo de la mesa.
Si lo transfieres, Michael vive. Si gritas o haces señales, no hay trato. Ven acá. Tienes que ayudar a mamá. Huele mal. Le dije al otro oficial que me indispuse anoche. No alcancé a llegar al baño. ¿Qué hay ahí? Papel. Sáquelo. ¡Ey! ¡Hacen ese cuarto ya! ¡Que salga quien esté ahí y no toque nada! ¿Esto es más papel? Sí, papel. ¿Qué es ahí? El baño. ¿Puedo? Preferiría que no. Pues lo veré. Bobby, ¿estás ahí? ¡Auxilio! Oh, por Dios. ¡No se mueva! Ya es tarde. No hice señales. Ya lo sé. Gracias, Jamie. Alec. Vamos, Michael. No puedes tocar el dinero sin mí. Ya lo transferiste. Alec. Te cambié la clave.
Cámbiala. Mátanos. Tardarás 24 horas en reinstalar la clave sin mí. Tienes menos de dos para que Falcon venga. ¿Qué quieres? Que lleve a Michael con mi hermana. Eso no. Moriremos todos. ¿Y luego? Que se estacione a una cuadra. Michael irá a pie de ahí. Cuando Michael llegue, nos avisará. Y a Megan... le diré que me secuestraron. Le describiré a Reid. Eso no resultará. Mató a los policías. Él me secuestró. Quiso violarme y le disparé. La policía creerá que escapé. Cuando encuentren mi cuerpo, te habrá sido. Michael es testigo. Michael, ven acá. Michael, sé lo que viste, pero no puedes decirlo. Si lo dices, a mí me lastimarán. Me tengo que quedar. No sé hasta cuándo, pero si no hablas, volveré pronto. ¿De acuerdo? Bien. Te amo. Eres muy lindo. Chase, espera. Antes de irte, ve a la patrulla. Habla a la central con este número. Diles que Grifton está en orden. Que te movilizarás desde aquí. Deja el auto en el muelle. Y regresa por este cerdo. Ya vete. Arregla eso, o los mataré. Lo sé. Megan, solo tengo unos segundos. Alguien me secuestró con Michael. Gracias, Dios. No lo sé, es como una bodega. Es solo uno. Blanco, 1.80, pendientes, mohicano con una cicatriz en la ceja. Megan, escúchame. Si algo me pasa, no le digas a Michael. Prométeme que solo le dirás que estoy bien. Prométemelo. No lo localicé. Me tengo que ir. Alguien viene. Soy yo. Ya déjalos. Regresa en cuanto puedas. ¿Mary era tu esposa? La asesinaste. ¿Tu esposo? Ellie Hader. La violaron y mataron. Y a mi hijo. A ambos los destazaron.
¿Por qué? No lo sé. Como tú, ella era un frente. Nunca supo lo que hacía. Ella y mi hijo Cody eran mi vida. Tu hijo era Cody. Oí ese nombre en las cintas, en un mensaje a Heather. Proyecto Cody, 4 millones. ¿A qué te refieres? ¿Había otro nombre? Un banco, Banco Bromwell. Proyecto Cody, 4 millones, Banco Bromwell. 4 millones. Le pagaron por matarla. Llegó Falco. Empresas Grifton, necesito ayuda. ¿Emergencias? Hola, ¿puede oírme? Hola. El dinero ya está. La señora Taylor está dentro. Señora Taylor, dicen que es todo un reto. Kevin tiene buen gusto. Algunas de sus mujeres serán provocativas. Yo soy partidaria de la modestia. Quiero ver. Muy bien. Tardaré un momento. ¿Y Michael? Está con su hermana. Sí sabes que esto no nos salva. Nos traicionó. Debe pagar. Nos divorciaremos. Entiendo que le agrades a Alec. Mi hijo no dirá nada. ¿Tú crees eso? Le di mi palabra. La palabra de Alec siempre es buena para mí. Siempre ha sido leal. Voy a decirte algo. Esta vida, un asomo a esta vida cambia a las personas. Con el tiempo que has estado aquí, no podrías volver a tu vida, Jamie. Si lo dejo vivir, Michael siempre tendrá 2 rostros fijos en su cabeza. El tuyo y el de Alec.
El tuyo se desvanecerá con el tiempo. Michael sí resistirá. Se odiará por olvidarte, pero la mente así calma el dolor. El rostro de Alec no lo olvidará. Tu hijo lo verá cada vez que cierre los ojos. Si Michael de joven pudiera volarle los sesos a Alec, porque es todo en lo que pensará. Querrá haber sido el que murió en ese piso de concreto cuando era solo un niño. Michael no nació para esta vida. Algunos sí. Él no. Ni tú. Acabas de matar a tu hermana. Hazlo ya. No sabemos si habló. De no ser por ella, no tendrías tu dinero. Tal vez deba ponerla en la nómina. No vuelvas a faltarme el respeto. No te dolerá. $44 millones ya están de nuevo en la cuenta de TransWiz. ¿Quiere dividirla? Transfiere 10 a mi cuenta bancaria. ¿Sí? Los 4 millones extras son para Alec. ¿Y los 30? Son de los socios. Lo dividiré luego. A la cuenta fantasma. Banco Bromwell. No he terminado. ¿Por qué los mataste? La familia es parte del trabajo. No tenías que involucrarte. Te he sido leal. Sigue llorándolos. Dijiste que confiara en Taylor. Te lo dije, Alec. Si te involucras, te equivocas. ¿Qué me dices de ti? Debiste matarme. Michael me dijo dónde estabas. ¿Dónde está? A salvo. Sé quién eres. No, lo que te hayan dicho no es cierto. Nos tiene grabados. Jamie, escúchame.
No fui a Detroit. Soy un testigo protegido de los federales. Hace meses, él y su gente fueron al restaurante. Querían usarlo para sus entregas. Me ofrecieron dinero para evitar la bancarrota. No, estás mintiéndome. No. Estás mintiéndome. Pasaron unos meses de entregas y vi la heroína. Yo me quise salir, pero... Describió nuestra alcoba. La escuela de Michael. Me puso una cinta. Fui con los federales, pero no podían hacer nada con unas cuantas entregas. Me dieron un código que debía usar y avisarles con el silbato. Los 40 millones, los federales los interceptaron. Los pusieron en una cuenta que yo abrí. Pero la vaciaste, ¿no? Para salvar a Michael. Nos darán otros nombres, otra vida, pero quieren el dinero para procesarlos. Ayúdame a recuperarlo. ¿Qué hay de la familia de Alec? Ya están a salvo. Su esposa le tenía pavor. No es cierto. ¡No te dirijas a mi esposa! ¿Creíste que no iría con los federales? ¿Que no tendría el valor? Sin el dinero no te matará. Mi amor, confía en mí. Por favor. Transwiss Securities. Sí, Kevin Taylor. Tengo información. Transwiss Securities. El usuario es A6547. Usuario A6547. Dime la clave. Cody. Cody. Sí, seguro. De acuerdo. Esa cuenta para los federales. Que está a mi nombre. Abriste esa cuenta el día de la boda. Hace 6 años. ¿Sí? ¿Me falló la clave, querido? ¿Desde cuándo estás con Falco? Jamie. ¡Cállate! Eres el más mentiroso de todos. Espero que te saquen la lengua antes de matarte. Michael está en el auto. Y le haré daño. Amorcito. Dame ya la clave. ¡Púdrete! Te ves muy bien con eso. Muy linda. Dulce esposa y madre. ¿Qué hay de Michael? ¿Qué le dirás cuando pregunte por su padre? Le diré la verdad. Nunca lo tuvo. Casi estoy muerto. No será necesario. Oh.
Los 30 millones que aún quedan son de los otros tres afiliados. Debes buscarlos y devolverlo. El que sigue es Traken. Él dividirá el dinero. Los federales no te ayudarán. Búscalos o te encontrarán igual que a nosotros. Los 4 millones que pagaron por mi familia. Quédatelos. Y desaparece con Michael. Oficial respondiendo a emergencia. Entendido. Señora Taylor. ¿Está bien? ¿Sabe qué querían? No. Una ambulancia a empresas Gripton. Víctima requiere atención médica. Cinco muertos y uno en estado grave. Unidades en camino. Señor Draken, me llamo Jamie Taylor. Esperábamos su llamada. ¿Quiere venir? No, será a mi manera. Tengo lo que quiere.